Un golpe en el coño o en los testículos. En los testículos. ¿Por qué lo crees? Porque cada vez que he visto a un hombre que ha recibido una patada en los huevos, se ha retorcido en el suelo una hora. Y cuando he recibido yo una patada en el coño, no me ha pasado nada. Fácilmente. Sencillo, breve. No, no tengo más que decir ahí. ¿Qué crees que duele más, un golpe en el coño o en los testículos? ¿Por qué lo crees? ¿Tienes alguna historia para explicar tu decisión? Es que creo que me encantaría ser hombre para sentir lo que es una patada en los huevos, os lo juro. Yo es que debería de haber nacido hombre, no sé qué hago siendo mujer. ¿Y qué crees que duele más? ¿Un golpe en los testículos o en la concha? ¿Por qué lo crees? No, yo creo que en las bolas. No tengo, pero yo creo que en las bolas. Aparte, en sí, duele más que, o sea, en las mujeres, ¿no? Va, que yo suponga, al menos desde mi perspectiva, duele más que te peguen en las tetas que en la conciencia. Ah. ¿Qué crees que duele más, un golpe en el coño o en los testículos? En los testículos. ¿Por qué lo crees? Porque he visto cómo reaccionan a los golpes a los testículos. Eso, ¿eh? ¿Alguna vez te has dado un golpe en las partes? Cuenta la historia de cómo fue, duele, qué sientes. No, en las partes mías no. Es que ¿sabes qué pasa? Use que yo, o sea, las mujeres, a ver, si te da un golpe en las partes te duele, pero no como al, o sea, no tenemos algo que sobresale como al hombre que le duele así. No sé si me explico. Yo no he recibido golpes en mis partes, no me he dado nunca. Lo que te duele es en la teta. El otro día vi a una chica, bueno, a los chicos también le duelen en los pechos. Lo que pasa es que nosotras tenemos quizás más glándula mamaria, no lo sé. Sí, bueno, sí, sí que lo sé, tenemos más glándula mamaria. Pues el caso es que vi el otro día una chica, un reels de una chica que coge el caballo y le pinza una teta. ¿Me cago en? Sentí el dolor, ¿eh? Te juro que sentí el dolor. Ahí dije, vale, ahora entiendo cómo los chicos, cuando a otro le dan un golpe en las partes, dicen, me ha dolido a mí. Pues a mí igual. O sea, el caballo le pinzó un pecho. ¿Qué? ¡Dolor! ¡Qué dolor! No, por Dios. ¿Y crees que duele más un golpe en el coño o en los testículos? ¿Por qué lo crees? ¿Tienes alguna historia para explicar tu decisión? Parece una pregunta de examen de lengua. ¿Sabes? Pues creo que duele más... Es que yo soy mujer... Y le he dado un golpe a un hombre y a mí me han dado golpes. Me he dado golpes yo, por ejemplo, con la bici, que típico que te das, o con algo. Y he visto a un hombre llorar por eso, por el golpe que le he dado. Y justifica tu respuesta. Y yo me he dado golpes y duele mucho. Pero mucho, mucho. También yo creo que depende del grado de aguante de dolor que tenga esa persona. Y también de la fuerza con la que se haya ejecutado el golpe. Ser random. ¿Qué crees que duele más? ¿Una patada en la concha o en las bolas? ¿Por qué lo piensas? Las bolas. A ver. ¡Me cueva! Lógica aplastante. Si pudiera comparar ese nivel de dolor... Te podría contestar, pero como no tengo bolas, pues te voy a decir que concha. Pero claro, aquí mi pareja te va a decir las bolas, entonces vamos a tener un dilema. Es lo que pasa.